Hola amigos, quiero presentaros a una persona que él está, ha venido a España. Bueno, más que ha venido a España para quedarse. Y con lo cual es una buena noticia. Él se llama Jean Guillaume Sals. No sé si lo he pronunciado bien, luego nos lo comentará. Porque en francés es très peculiar. Él es el director de la escuela Le Passage. Se ha afincado en la costa catalana y desde aquí pues está haciendo pues una serie de cursos, dada sus 20 años de experiencia como formador de la Escuela de Decodificación Biológica de Christian Flesch. Jean, encantado de saludarte. Yo también, contento de estar aquí. Muy bien. Jean, mira, yo soy sinceramente un profano de algunos aspectos. Okay. Para mí la biodecodificación es algo que o no he entendido bien o no me han sabido explicar. A mí me gustaría, para los que están como yo, también un poco perdidos en este tema, ¿qué sería lo que tú haces? O vamos a hablar concretamente, si quieres, de la biodecodificación, ¿no? Y quizá después de los matices que en tu escuela, escuela se esté haciendo. ¿Qué es la biodecodificación? ¿Para qué me sirve a mí la biodecodificación? Sí. La biodecodificación fue creado por mi amigo Christian Flesch, que es francés también, en los años 93-94. Uh-huh. Y entonces la hipótesis de la descodificación es que detrás cada síntoma tenemos una emoción congelada dentro de nosotros. Una emoción conflictiva. Y entonces la hipótesis de la descodificación es decir que la enfermedad no es, no es mi cuerpo que no funciona, pero es la solución que intenta de buscar mi cuerpo para solucionar un conflicto. Entonces nosotros vemos la enfermedad como una solución biológica de sobrevivencia, que en ella misma, claro, no es una solución, pero es la única solución que puede hacer el cuerpo para gestionar este conflicto. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo sencillo. Yo voy a vivir un shock y en este shock mi emoción profundo e inconsciente que llamamos el ressenti, yo me siento separado del otro que amo, que quiero tocar. Pero a mi cuerpo, ¿qué me permite de sentir el contacto? Mi piel. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a empezar a hacer un eczema. Porque la piel es la memoria de contacto. Entonces el cerebro va a hacer la solución en el órgano que está relacionado con la emoción en el momento del shock. Y entonces tenemos una lectura más o menos precisa de cómo la función de cada órgano está relacionado a una emoción conflictiva y todo un proceso para encontrar este primer shock que está al origen de este síntoma. Eso es la hipótesis de la descodificación, para ser sencillo. Para hacerlo sencillo. Es decir, no vamos al síntoma, sino más bien buscamos la causa, que suele ser una causa emocional, ¿no? Y digamos que tomamos esa enfermedad como, bueno, como quizá un aviso del cuerpo de que algo está desequilibrado, quizá. ¿No sería la enfermedad por sí mismo? No sé si voy a decir una tontería, el método de sanación, me explico, juramento, bueno, Hipócrates, ¿no? Decía, dame calor y dame descanso y te curaré cualquier enfermedad. Uh-huh. Bien, el calor no podría ser ese síntoma que se llama fiebre que tú mismo produces. Quiere decir, ¿la enfermedad en sí es un aviso o es una forma de sanar ese problema, ese conflicto? Sí, la hipótesis de la descodificación es de ver el síntoma como una solución. No como un problema. El cuerpo hace la solución. Ajá. Por ejemplo... O avisa. O es la solución. No, es la solución. Es la solución. Ahí quería llegar. Por ejemplo, yo vivo un shock y siento que el otro me hace una porquería. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿A dónde se pone el desecho de la digestión? En el colon. Entonces, voy a empezar a hacer diarrea. Porque la solución es de evacuar la porquería. La limita del inconsciente es que él hace la solución en el cuerpo. Claro que no va a resolver el problema porque voy a tener diarrea y mi conflicto todavía sigue, pero es la única manera que tiene el inconsciente de actuar, de hacer la solución en la biología. Vale, pero ponemos ese caso quizá. ¿Qué haría la biodecodificación en ese caso? No, no cortar el síntoma, sino dejarlo. No, porque
yo, para el primero vamos a estar muy, muy, muy claro. La descodificación no va a reemplazar al médico. Entonces, los pacientes tienen un diagnóstico, va a hacer un tratamiento. Nosotros trabajamos en complementariedad. Entonces, la persona tiene su tratamiento, por ejemplo, y ella quiere entender el sentido biológico de eso. ¿Por qué me pasa eso? Entonces, nosotros vamos a trabajar a este nivel, que para mí es una complementariedad. Y lo que pasa es que vamos a encontrar este primer shock a donde la persona encuentra esta emoción de no puedo evacuar esta porquería. Y cuando vamos a liberar esta emoción, cuando la persona con su palabra, con su gesto, con todo su cuerpo puede expresar esta emoción, en este momento para nuestro cerebro inconsciente ya no existe el problema. Mientras que la emoción está grabado, aunque hace 30 años que he vivido eso, para el inconsciente es todavía real. Una vez que he expresado esta emoción, ya se fue. Y entonces lo que podemos constatar es una amelioración importante del cuerpo. Es decir, una vez que hemos reconocido, bueno, por una parte yo puedo ir a tu escuela, bueno, tú eres formador, pero también a la vez haces terapia, supongo, ¿no? Puedo ir con un conflicto, bueno, una enfermedad, ¿no? Has dicho, por ejemplo, un astema, ¿no? Bien, ahí ya identificamos la causa, que ya es mucho, ¿no? Ya hemos identificado, no el síntoma, no tratar el síntoma, sino la causa. Que no sé si es lo que la gente quiere, ¿eh? Yo creo que la gente a veces quiere que le quites el síntoma y le da igual la causa. Bueno, en También, fin. cada uno Vale. tiene su libertad. ¿Verdad? Bueno, pues entonces, una vez que hemos identificado esa causa que me ha hecho a mí tener esa estema por... No es identificar de manera intelectual, Ajá. porque si yo tomo conciencia, ah, en este momento he vivido eso, no se pasa nada. Como explico antes, es de liberar la emoción que se graba en este momento. Una vez que yo puedo liberar la emoción que se graba en este momento, ya el problema ¿Y no cómo, existe. Jan? ¿Cómo puedo liberar esa emoción? Es muy sencillo, tú te pones en esta situación y cuando va a entrar en esta situación como si está ahora, aunque tiene 5 años, va a Sí. empezar a sentir la emoción. O Y sea, perdona que te sí. interrumpa, es para entenderlo Sí, bien. sí, sí. Digamos que una emoción negativa a mí me causó esta estema, ¿no? Se trata de renumerar, digamos, volver a ir a esa emoción para volver a vivirla. Es Sí, un poco como sí, la sí. psicoanálisis, ¿no? Sería. Hello. Podemos, es el principio de la terapia en general, es de encontrar la causa del problema. Que Lo, se suele encontrar. sí, encontrar las causas, pero la especificidad de la descodificación es que nosotros vamos a trabajar de manera muy, pues, muy precisa sobre esta emoción. Entonces, si una persona llega con un problema de piel, voy a buscar una emoción de separación. Si la persona llega con un problema de colon, voy a buscar la porquería que ya no puede evacuar. Entonces, yo, desde el síntoma, podemos hacer una hipótesis sobre esta emoción conflictual que está congelada dentro de ella. La traer en este momento, y en este momento la persona va a revivir eso, y cuando le va a revivir, le permite de expresar eso. Porque una vez que está afuera, no está dentro. Es decir, encontramos esa causa y es que, por ejemplo, una mujer me dejó, ¿no? Para sanar esa causa, yo tengo que revivir ese momento. Sí, pero mira, siempre es la misma cosa. Dame tu boleto. Claro. Esta emoción que está grabada dentro de ti desde Sí. 20 años, Sí. ¿okay? Es como tu boli, ¿okay? Y tu boli es una llama, Ajá. ¿okay? Cuando te acercas de la llama, ¿qué va a hacer? Me voy a quemar. ¿Sí? Bueno, me voy a calentar. Entonces, si sigues, ¿qué hace? ¿Tú vas a quemarte o vas a alejarte? Me quitaré de Eso. claro. Entonces pasamos toda nuestra vida Vale. a no quiero ir ahí porque Vale, duele. entiendo. Pero si tú aceptas de ir ahí solamente una minuta, ya. La llama se apaga. Y deja el problema. Entonces, ¿por qué seguimos con problema? Porque no queremos tocar este punto. El punto clave. Eso. Vale. El trabajo del terapeuta es de ayudar a la persona a llegar aquí. Cuando la persona puede decir, ay, me quema, ya, se acabó. Más o menos. ¿Y está curado así de esa forma? ¿Se cura así tal cual? Podemos encontrar amelioración muy fuerte. Entonces, la idea es de poder trabajar en complementariedad con la medicina para aprofundir todo eso y la hipótesis es eso, sí.
Te voy a hacer una pregunta comprometida. Dices de trabajar conjuntamente con la medicina. Entiendo que hay un ataque importante a ciertas terapias alternativas. ¿Lo estás diciendo de alguna forma porque para tratar de tener un discurso moderado, o realmente piensas que la medicina oficial mejor que estuviera un poco lejos? No, yo creo que aparte de verdad, yo creo que a partir del momento rechazo unas cosas, sigo en el problema, me sigo en la dualidad, ¿ok? Uh-huh. Si rechazo la noche porque me gusta la día, sigo en la dualidad. Entonces, yo creo que el paso que necesitamos hacer y el reto que de esta nueva época que empezamos es de unificar las cosas. Entonces, podemos trabajar mano a mano. ¿Por qué tiene cosas buenas en la medicina actual? Tiene cosas que podemos mejorar y nosotros podemos aportar cosas nuevas también. Y yo creo que lo que para mí es importante es lo que llamamos la capacidad de lucidez o de discernimiento en francés, ¿se dice? De discernir. Sí, yo digo eso es malo, esto está bien, estoy en el juicio. Yeah. Para mí es una falta de madurez emocional. Uh-huh. Entonces, yo creo que madurar a nivel emocional es de poder compartir y mirar, ah, ok, eso funciona, vamos. Okay, o eso lo podemos cambiar, o eso lo podemos cambiar. Entonces, yo creo que el futuro se puede mejorar en la planeta si empezamos a unificar las cosas y no a entrar en guerra para separar. Entonces, es por eso que tengo este discurso. No es un discurso para estar políticamente correcto, uh-huh. pero es eso, este proceso de unificar, lo podemos ver a muchos niveles, no solamente con la medicina u otras cosas. Pero ¿no crees que la medicina puede tener cosas que sean absolutamente contrarias, digamos, la medicina natural a otra medicina? Quiere decir, uh-huh. la medicina a lo mejor a nivel de diagnóstico pues es muy buena, la cirugía que tenemos, claro, los médicos, claro. Evidentemente, pero hay cosas que son descartantes de otras, por decir algo, no sé, el tratamiento químico de algún problema. Bueno, digamos, por ejemplo, un tratamiento químico a un problema mental, pues puede hacer más daño que bien, que mejor no hacerlo, o decir, no, vamos a mantener esos medicamentos químicos que te dan, pero además hagamos. Sí, yo creo que siempre la respuesta es discernir, sí. Es decir, que tal vez el problema no es el medicamento, pero es las dosis del medicamento. Entonces, yo trabajo con gente que está en depresión fuerte y no podía trabajar con ellos. Entonces ella empieza a tomar antidepresor y empieza a tranquilizar y ya yo puedo hacer terapia con ellos. Pero si yo tomo una dosis fuerte, estoy como dormido, entonces no pasa nada. Entonces el hecho de trabajar mano a mano con la medicina es de poder encontrar este vía o podemos utilizar cosas para complementar. Y entonces llegar a un equilibrio que es al servicio de la persona. Vale. Es eso. Entonces, Jan, para sanar a esa gente, el trabajo tuyo es un trabajo más psicológico, más de hablar con la persona. Sí, un trabajo terapéutico. Sí. No estás dando ningún medicamento. No. ¿Propones cambios de hábitos, quizá? ¿Propones cambios de hábitos de...? No. ¿De la alimentación? No, porque eso es el trabajo de un naturópata, por ejemplo. Ajá. Que está experto en eso. Nosotros no trabajamos sobre el aspecto de la psicoterapia de manera general, pero enfocalizada sobre una lectura biológica y en todo un proceso que maneja el inconsciente con el cuerpo. Con lo cual somos lo que pensamos, ¿no? No, somos lo que sentimos. Somos lo que sentimos, sí. Muy buena. El pensamiento es una mentira, es solamente una locura de la parte racional. Ajá. Lo que funciona dentro de mí es lo que siento, mis emociones. Bueno, pero tenemos también una parte física, ajá, y una parte mental, aparte, sí, de la parte espiritual y la parte emocional. Claro, ¿no? Pero la parte mental maneja solamente 20% del funcionamiento global, 80% es el inconsciente. Entonces, si tú manejas desde la parte racional, manejas solamente 20% de tu vida.
Con lo cual también incluye, como en cualquier otra terapia, la parte de la fe en la cura, otros tipos de cosas. Todo, el efecto placebo. Sí, todo. En todo, todas partes. En todas partes tenemos un sistema de creencia. Uh-huh. Entonces, claro que si hago cualquier cosa, pero que no tengo fe en eso, claro, no va a funcionar. Entonces, la idea es decir cuáles son las creencias útiles para mí. Es eso. Entonces, la idea es de tener las creencias que nos permiten de crecer, de estar de buena salud y más feliz. ¿Ya? Entonces, cuidado a la creencia que tenemos. ¿Y tu trabajo para sanar a los clientes es puramente psicoterapia? Sí, más o menos. Pero no sano clientes, no tengo este poder. No tienes el poder de sanar, ellos solos, ¿verdad? Sí, el terapeuta es maestro de su práctica. Y la persona es maestro de su sanación. Si yo tengo el poder de sanar el otro, yo puedo sanar a toda la gente que viene a verme, pero yo no tengo este poder. Entonces, vale. Una vez escuché una frase, no sé qué decía eso, me gusta mucho, que decía que mi trabajo es de despertar el sanador interior del otro. Muy bueno. Okay. Yo creo que para mí es una metáfora justa de la terapia. Es que nuestro trabajo es de despertar el sanador interior de la persona. Uh-huh. Y cuando se despierte, se pasan cosas muy bonitas. Uh-huh. Oye, Jan, y una cosa. ¿En tu escuela estás formando personas? ¿En descodificación? Sí. En la descodificación, en la escuela de Christian Flesch, la descodificación. Ah, es. Mi amigo, sí, estamos haciendo una formación de psicobioterapeuta, entonces gente que está especializada en la terapia en descodificación, yeah. Entonces es una formación sobre 3 años, uh-huh. Para tener toda esta comprensión, herramienta práctica de todo eso. Y de alguna forma para estar con la experiencia suficiente y licitado como para poder, claro, sanar. No. Despertar al maestro, muy buena esa frase, despertar al maestro sanador de cada uno. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale. Pero esto es de la parte de Christian Flesch, sí. ¿No? O sea, ¿pero tu escuela está basada en esto solamente o has desarrollado alguna? No, yo trabajo todavía con Christian para la descodificación, uh-huh. Y también con mi escuela que se llama Le Passage. Le Passage. La idea de mi escuela no es de hacer formación, uh-huh. Para terapeuta o todo eso, pero es más dar taller que va a ayudar a la gente a mejorar su día a día. Uh-huh. Entonces, como en mi vida personal o con mis pacientes, me da cuenta que podemos hacer curso, ir a terapia, y está bien, y es importante, uh-huh. Pero a veces nos confrontamos a cosas en nuestro día a día. Uh-huh. Y entonces me da cuenta con mi experiencia, con todo lo que yo puedo desarrollar y aprender, que si tenemos un conocimiento de cómo funciona este sistema inconsciente, la vida es más fácil. Uh-huh. Entonces, mi idea a través de la Escuela del Passage es de dar herramientas concretas que la gente puede utilizar para mejorar su vida en el día a día. Entonces, mi idea es que transmitir cosas para que la gente tiene una vida más bella, con más conciencia y más abundancia también. Es decir, que no solamente el paciente tuyo es el enfermo, el que viene porque tiene claro. un síntoma, sino alguien que prefiere, que quiere mejorar su vida. Claro. Estamos hablando de una especie de coach. Coach, en ese sentido de coach no, porque cuando hablamos de coach, el coach nunca va a mirar al pasado. Va a movilizar recursos para lograr objetivos en el futuro. Pero todo sanar el pasado, la seriedad del pasado, es el proceso de la terapia. Yeah. Cuando si hablamos de coaching en el sentido estricto, uh-huh. Toda escuela de coaching dice que tiene una diferencia entre el coaching y la terapia, aunque el coaching a menudo llega a la terapia porque uh-huh. necesitamos cambiar heridas del pasado. Alguna herida, claro. Sí, a momento. Mm. Vale, vale. Y bueno, dentro de esa mejora de la vida, ¿qué le propones? Mayormente la gente te vienen con problemas o no te cuentan los problemas, simplemente dicen prefiero mejorar, o te dicen pues bueno, tengo un problema económico, un problema personal. Sí, tiene dos cosas diferentes. Tiene una persona que viene para terapia individual, uh-huh. Esta persona puede venir por un montón de cosas, no tiene límite.
Y hay gente que tiene un problema de pareja, el otro de dinero, el otro con su cuerpo, no sé qué. Y después tiene los cursos que hago, y eso son con temas. Por ejemplo, hago un curso sobre el tema del dinero, otro sobre el poder personal, y viajes terapéuticos así para dar todo este herramienta, este proceso de cambio. Una pequeña formación que he llamado la terapia del campo holográfico. Entonces, varias cosas que va a ayudar a la gente a crecer en conciencia y a recuperar nuestro poder. Uh-huh. Porque si queremos lograr cosas, necesitamos recuperar nuestro poder para actuar y hacer cosas. Hablas de quizá un poco lo que se planteó en aquel documental, El Secreto, ¿no? El poder de la visualización creativa, el poder de la autohipnosis, en decir yo puedo, yo... Claro, sí, pero también eso para mí tiene un límite, que son los patrones inconscientes. Ajá. Porque si tu patrón inconsciente es el dinero es malo, por ejemplo, ajá, porque tiene una historia con eso, tú puedes hacerle toda la visualización que quieres, sí, de poner bien y todo eso. Siempre lo que maneja nuestra realidad para mí son los patrones inconscientes. Ajá. Es decir, que es como si nuestra inconsciente está como la interfaz entre yo y mi realidad. Uh-huh. Entonces, no sé cómo se pasa, pero lo puedo verificar que cuando cambiamos un patrón dentro, la realidad empieza a mover diferente. Entonces tiene una interacción entre el interior y el exterior. Pero lo que me da la información sobre mi programación inconsciente no es lo que pienso, no es lo que quiero, es la realidad de lo que estoy viviendo. Entonces, la realidad de lo que estoy viviendo me da la información sobre mi programación inconsciente. Lo que quiero, lo que pienso, es mi programación consciente. Entonces, si estoy viviendo una cosa que no quiero, es que es mi programación que habla. Y entonces, es eso que necesito cambiar. Pero no lo voy a cambiar diciendo nuevas cosas o imaginando nuevas cosas. Necesito, en principio, cambiar eso y después puedo programar otras cosas. Pero si no cambio la programación de bases, yo puedo imaginar muchas cosas, no va a pasar muchas cosas. Una cosa, los patrones, digamos, siempre vienen dados por un tema negativo, por algo que te ha hecho daño, o podría tener yo un patrón que a lo mejor pudiera ser hasta negativo en mi vida, pero porque en un momento dado de mi historia pasé un buen rato muy grande con esto y quiero volver a pasarlo. No sé si me explico la pregunta. No. Quiere decir, tú tienes un patrón y ese patrón te hace comportarte de una manera concreta. Posiblemente negativamente en algo. ¿Puede ser que ese patrón lo cogieras no por una cosa que te hubiera pasado mala, sino por una cosa que te hubiera pasado buena? No, porque si una cosa te pasa buena, normalmente el patrón es constructivo. Es constructivo y no te daría... Sí, lo que vamos a mirar cuando necesitamos cambiar, los patrones que funcionan no los tocamos. Lo que vamos a tocar son los patrones claro, que no limita. Claro. Entonces, cuando encuentro un límite, ya este patrón lo puedo cambiar. Pero tenemos muchos patrones muy constructivos. Uh-huh. Es por eso que tiene gente que tiene un talento relacional, un talento específico, es un patrón. Pero eso no lo tocamos. Claro. Entonces, la idea es de tocar los patrones que no limiten. Muy bien. Bueno, pues... Jean Guillón Sals, encantado de haber estado contigo. ¿Cómo puede ponerse la gente en contacto contigo? Porque tu escuela, tienes una página web para la escuela. Bueno, hablas muy bien español, chico. Yo no sé, ¿llevas mucho tiempo aprendiendo o qué? Tres años, yo creo. Tres años, muy bien, muy bien. Tiene mi página Facebook, Le Passage. Le Passage. Le Passage, puentesdeluz.es. Puentesdeluz.es, bueno, sí, ahora lo pondremos aquí. Sí, para todos mis cursos y todo eso, porque es eso, ellos que organizan todos mis cursos. Uh-huh. Qué bueno. Pues Jean, ha sido un gusto conocerte y bueno, espero que nos veremos a menudo. ¿Tienes talleres ahora también que hacer? Sí, este fin de semana tengo un taller terapéutico grupal que es abierto a todos. Uh-huh. Si la gente quiere venir a trabajar limitación, la energía del grupo es muy fuerte para trabajar. Y lo sueles hacer periódicamente, ¿no? Sí, estos talleres. Sí, sí, sí. O sea, que te has echado a catalán ahora. No, paso de francés a español, después del catalán es otra historia. Ya después, ¿no? Después de historia. Muy bien. Pues un gusto y muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.